Hola, buenos días, buenas tardes ya, más bien, son las 12. Estamos en el segundo panel del día de hoy, del de mes del diseño, su novena versión, en donde la temática central durante todo este mes ha sido eh, cómo se diseña hoy, diseñar hoy, cómo enfrentamos este desafío con todas las problemáticas que estamos teniendo actualmente. Eh, durante la mañana estuvimos con un panel sobre diseño y activismo, eh, en una sesión bastante interesante en relación a cómo el diseño se hace cargo o interviene en los espacios públicos a través de lo visual eh, y genera mensajes en el, en el sentido de poder transformar o dar ciertas eh, orientaciones de las problemáticas y soluciones que queremos eh, pensar o tomar hacia el futuro. Eh, en, la, en el panel que tenemos ahora, lo que queremos hacer es continuar con esta temática eh, presentando el pabellón de Chile en la Bienal de Londres 2020-2021, ya que eh, por motivos de fuerza mayor, por la, por la situación de, eh, de salud que estamos viviendo, eh, se tuvo que mover de septiembre de 2020 a junio de 2021 en Londres. Eh, la temática de la Bienal 2020 eh, era la resonancia, es decir, el eco que genera el diseño en todas las decisiones que tomamos eh, a nivel mundial. Eh, el pabellón eh, que se adjudicó esta, esta representación está compuesto por Marcos Chilet, por Martín Tironi, Carol Laureta, que estuvimos con ella en el panel anterior, y Pablo Germansen. Este equipo le ha dado el título a su pabellón de descolonizando mundos, saberes y prácticas del diseño centrado en el usuario al diseño centrado en el planeta. Esto relacionado con los fenómenos que estamos viviendo vinculados a la degradación ambiental, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el hiperconsumo, la desaparición de tradiciones, la obsolescencia programada, entre otros. Todos estos temas se han convertido en unos legados de lo que podemos llamar nuestra modernidad. Ante este escenario y a partir del trabajo curatorial que se está realizando para el pabellón de Chile, para la Bienal de Diseño de Londres, este panel buscará interrogar los límites y los futuros impuestos por el proyecto moderno colonial, avanzando hacia prácticas y saberes de diseño post-antropocéntrico y relacionales. ¿Existe el diseño más allá del capitalismo? ¿Es verosímil hablar de un diseño propiamente latinoamericano? ¿Es posible pensar otras ontologías y políticas para el diseño? ¿Puede el diseño propiciar otra forma de relacionarse y producir lo real? Lo que se espera en este panel es abrir un espacio de diálogo para poder pensar en las estrategias teóricas, estéticas y políticas que permiten moverse desde el diseño orientado al usuario a un diseño orientado al planeta, interrogando el rol del diseño. Para explorar los problemas complejos donde humanos y no humanos están envueltos. Este es un pabellón para pensar desde el lenguaje del diseño una posible salida a estas preguntas. Así esperamos que de este panel pueda reflexionar también cómo la práctica del diseño puede contribuir a descolonizar la relación instrumental y extractivista con el entorno, generando futuras relaciones pluris versales, más inclusivas y más sustentables. Entonces, en este contexto, me gustaría dejar a Pablo, a Marcos, a Martín, a Carolina, con quienes hemos estado trabajando desde, desde hace ya varios, varios meses en este proyecto, eh, desde el Ministerio, así que mmm, los dejo a ustedes a sus anchas para que por favor nos cuenten y así podamos reflexionar y pensar el rol del diseño hoy. Súper, muchísimas gracias Trinidad, no solamente por tu presentación, sino también por eh, el trabajo, la dedicación y la paciencia y la fuerza y la garra que le has puesto para que este proyecto exista, porque en las situaciones en las la que estamos, de COVID, etcétera, etcétera, eh, son complejos proyectos de, de llevar a cabo. Y, y también a tu equipo, a Clara, eh, a, a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de ProChile, de la DIRAC, a Francesca. Eh, a Catalina de la Embajada del de Reino Unido, o sea, son muchísimos nombres de personas que han colaborado en, en que esto se esté transformando en una realidad, ¿no? Todavía tenemos eh, el desafío de que, de que la contingencia no nos coma el futuro, pero bueno, eso es parte de la vida que estamos viviendo hoy y en parte eso de eso te trata también el, el pabellón. Así que parto por agradecerte a ti, a tu equipo y, y al apoyo de de innumerables personas que hemos trabajado ya meses de meses en, en este proyecto. Bueno, les cuento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy día, cuál es la propuesta que tenemos para ustedes eh, y, y cómo nos vamos a, a organizar. Eh, yo creo que la principal pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿qué es el pabellón? No? O sea, ¿qué estamos tratando de, de presentar? Eh, decirles cómo llegamos a lo que vamos a presentar, mostrarles. Eh, sin romper la sorpresa, evidentemente, de, de, de ir al pabellón o ir digitalmente al pabellón, pero mostrarles lo más cercanamente posible cuál es la experiencia de este pabellón. Eh, abrir también, como dice Trinidad, la, las reflexiones a, las, a los sustentos teóricos basales que tiene, que tiene nuestro pabellón o que nosotros creemos o al menos aspiramos que tengan. Y finalmente, hacernos cargo de la pregunta eh, manifiesta del panel de nuevo al panel del, del, del mes del diseño, que es qué es diseñar hoy. En ese sentido, nos hemos dividido estas tareas, estas preguntas en cuatro. Eh, la primera parte que es cómo nosotros enfrentamos el concurso, cómo enfrentamos la solicitud de la London Design Biennale eh, y de eh, el ministerio, y del gobierno y de las instituciones que, que construyeron las bases de este concurso, eso lo voy a ver yo. Eh, y lo voy a tratar de reflexionar de cuál fue la perspectiva que nosotros ocupamos y la lógica para llegar a los conceptos que sustentan o creemos que sustentan nuestro pabellón eh, desde, el, desde el punto de vista eh, material. Eh, luego, eh, Carola va a, a contarnos un poco de cómo, cómo esperamos que sea este viaje, el viaje del visitante al interior del pabellón, eh, de, de cuál es la experiencia. Que nosotros queremos dar en términos estético, sensible y, y también político, evidentemente. Eh, luego Martín eh, va a abordar eh, una, un tema que yo creo que, que nos no han señalado y, y es evidente que está muy presente, no solamente en el día de hoy, sino también en otras sesiones, que es esta relación del diseño de Latinoamérica, el diseño y la decolonización. Eh, y la necesidad como de reiniciar un futuro posible eh, a partir del diseño. Y eh, finalmente eh, Pablo Hermansen va a aventurar a, a responder, a ver si podemos responder desde la misma reflexión que nosotros estamos teniendo permanentemente en torno al pabellón, la pregunta de qué es diseñar hoy. Cada uno de nosotros se va a tomar más o menos 10 minutos, así que eh, trataremos de hacerlo lo más, entretenido, lo más entretenido posible. Y luego de eso, eh, yo voy a tomar algunas de las preguntas del público. Entiendo también de que tengo aquí una interfaz que me va a permitir recoger preguntas que vayan saliendo en vivo y, y plantear esas conversaciones y plantear eso. Y si tienen toda clase de reclamo y, y duda y, o objeciones profundas, mejor así, porque, porque la idea no es que... Que, que estemos todos de acuerdo. De hecho, ni siquiera nosotros, entre nosotros cuatro, estamos completamente de acuerdo siempre. Así que no estemos de acuerdo con ustedes. no es tan terrible tampoco. Así que nada, eso, yo les voy a compartir una presentación y voy a dar pie a, a nuestro pabellón. Me avisan si, eh, si pasa algo como técnico de que no se ve la diapo, la diapo o algo así y cambio de, de formato. El nombre que señalaba la Trini, el, el nuestro nombre que tiene eh, esta presentación en este momento, nuestro pabellón, eh, se, se sigue llamando, por lo menos curatorialmente, Resonancias tectónica desde el sur, desde el eh, diseño centrado al usuario, hacia el diseño orientado al, al planeta. Y como muy bien señalaba, esto fue un concurso público, o sea, nosotros tuvimos que concursar al interior de, de unas bases, y al interior también de unas propuestas, ¿no? de unas propuestas conceptuales, y, y que habían dos propuestas conceptuales que, eran, que para nosotros eran tremendamente relevantes, eh, porque no podíamos eludirlas y porque también nos parecían estimulantes desde el punto de vista de nuestro propio trabajo. Desde el lado de la London Design Biennale eh, se nos planteó el concepto de resonancias. Eh, la curadora es Devlin, que si ustedes quieren la pueden eh, conocer rápidamente porque tiene un, un documental en una serie que se llama Abstract que está en Netflix súper accesible para los que tengan Netflix y estoy seguro de que para los que no lo tengan podrán encontrar ahí algún link eh, menos que, que, que cómo se llama que aprobado por Netflix pero que sin embargo les va a permitir ver el ver el el documental no ella es muy interesante tiene mucho trabajo en torno a la música eh, eh, ha trabajado mucho con Kanye West ha trabajado mucho con Beyoncé está muy relacionado con ese espacio entonces rápidamente cuando empezamos a a darnos cuenta de, de, de que el concepto de resonancias para ella era un concepto que no solamente tenía que ver con la metáfora o con la teoría de la idea de resonancia sino que para ella resonancia efectivamente constituía parte de su trabajo material ¿no? de lo que ella hacía día a día entonces una primera referencia fue decir ok cuando es Devlin dice resonancias qué dice y qué nos dice a nosotros a nosotros como de vuelta ¿no? y qué nos dice a nosotros y cómo podemos nosotros trabajar con este concepto qué nos provoca qué tiene que ver qué tiene que ver con Chile no como como qué tiene que ver con nosotros o con los pueblos de Chile o con, o con el diseño de Chile y una segunda dimensión que también es importante es la dimensión de la eh, ancestralidad y de la artesanía eh, que estaba contenida un poco en el llamado que nos estaban haciendo desde eh, desde aquellos que construyeron de una manera eh, la llamada la llamada desde desde, desde nuestro país ¿no? la, la, esta fase y que nos pareció súper interesante eh, la palabra que está puesta en las bases instrumentales publicadas que era la palabra ancestralidad y yo creo que nosotros como equipo tomamos la decisión de participar en el momento en que vimos de que había un punto de conexión importante posible eh, para resolver una serie de problemas que no estaban eh, desesperadamente atosigando la cabeza en torno a la relación entre resonancia y ancestralidad. Entonces lo que voy a hacer en, en mi parte de la presentación es decirles cómo nos hicimos cargo de la idea de resonancia, cómo nos hicimos cargo de la idea de ancestralidad, pero no desde el punto de vista solamente conceptual, sino de aquellos referentes que nos permitían unir conceptos con decisiones de diseño para el pabellón, ¿no? con una estrategia para poder levantar una, eh, una propuesta. Eh, luego, como señalé, Carola se va a dedicar más a ver cómo se resuelve esto en, en sala, por, por decirlo de alguna manera. Martín, cómo se resuelve esto de acuerdo a la literatura eh, contemporánea en torno al diseño eh, de colonial. Y, y, y Pablo, en torno a la pregunta del diseñar. Bueno, entonces voy a ir concepto por, por concepto. Entonces lo primero que decidimos es eh, no tomarnos el, la idea de, de no tomarnos la idea de, de resonancia como una um, abstracción, sino tomarnos la idea de resonancia como eh, una realidad, cierto, que solo podemos tener sonido si existe fricción y la fricción es algo que se produce eh, una onda que podemos escuchar. Todos los objetos eh, del mundo tienen una frecuencia. Y, y todo espacio volumétrico también tiene una frecuencia que resuena. Es decir, resonancia no es una metáfora social solamente. Es una metáfora social, pero para nosotros también es eh, una, una realidad material. Entonces, una primera decisión de proyecto fue efectivamente eh, trabajar esto como una realidad material y como una realidad conceptual de manera, de manera simultánea. ¿No? Y lo segundo es, me van a disculpar un segundito, tengo que hacer un peque pequeño cambio acá en mi interfaz, pero vuelvo al tío. Ya. Entonces, una, una, eh, una pregunta inmediata que sale es: ¿cómo el concepto de resonancia, que es el, el que, no, que no, nos pone la bienal, ¿no? eh, nos permite repensar nuestra historia? y nuestra práctica como de diseñadores ¿Qué, tiene que, qué, qué podemos hacer con eso y repensarla te, teóricamente pero repensarla también materialmente ¿no? y ahí empezamos a mirar videos básicamente lo que todos nosotros los diseñadores y todo el mundo yo creo que hace es mirar empezar a mirar a, empezar a mirar en YouTube no eh, o sea no les voy a decir que fue más glamoroso que eso fue como meternos a YouTube y empezar como a eh, googlear no eh, ¿qué, qué podemos hacer ¿no? desde dónde podemos agarrar esto y, y rápidamente encontramos una entrevista que yo realmente se las recomiendo, que es muy bella, es una de las cosas más bellas que creo que hay en YouTube, que es una entrevista a, al artista John Cage, que quizá yo creo que varios pueden conocer, que es un artista eh, performático y conceptual en torno a la música. Y él tiene esta frase, que para nosotros fue bastante radical en el proceso de prepostulación que él dice a propósito de una obra del artista Marcel Duchamp dice Marcel Duchamp por ejemplo empezó a pensar en la música no siendo un arte del tiempo sino un arte del espacio de, de eso hizo una pieza llamada escultura musical perdón mi francés eh, del terror que significa que diferentes sonidos viniendo de diferentes lugares y perdurando produciendo una escultura que es sonora y que permanece. Y para nosotros la palabra clave ahí fue permanecer, porque ese permanecer, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero ese, ese permanecer es la resonancia. Cuando un objeto resuena, por ejemplo, con la misma frecuencia que resuena una sala, en ese momento se produce un acoplamiento que permite ese permanecer, ¿no? e incluso ese incrementar. Entonces aquí ya con Cage decidimos tratemos de hacer algo que efectivamente suene, eh, tratemos de que lo que resuene resuene realmente eh, y, y que no sea un simulacro de un sonido, sino que sea un sonido que en sí mismo contenga un mundo, el mundo que nosotros queremos desarrollar eh, y proponer. En ese sentido también tempranamente nos encontramos con otra pregunta que se empieza a conectar también con el tema de la ancestralidad. Que es eh, a partir de un libro de, de Richard Cullen que se llama eh, Cómo sonaba la América Temprana, que es un libro muy bonito, eh, donde en el primer capítulo él dice: los truenos los truenos que sonaban en la América precolombina, no, en el continente precolombino, es mal término precolombino, pero bueno, esas son las palabras que tenemos por ahora, eh, a, a ellos no les sonaba el trueno como nos suena a nosotros, ¿no? Eh, quizá físicamente sonaba igual, pero en realidad no sonaba igual. Eh, y que por lo tanto nosotros tenemos que tratar de ver si podemos descubrir cómo sonaba esa América temprana eh, en esa relacionalidad. Y ahí Kullen hace referencia a algo que también puede parecer un poco teórico y que quizá yo creo que Martín lo va a desarrollar eh, más adelante. Eh, que a propósito de Foucault, que él decía que, que la ilustración y el proyecto moderno, del cual nosotros estamos sujetos en, en buena medida, probablemente, sobre todo el proyecto moderno, le presta una enorme atención a la visión, le presta una enorme atención a los elementos y la taxonomía y el establecer diferencias. Hay una especie como de tiranía del ojo, por ponerlo de alguna manera. Eh, él no lo dice así, pero, pero por ponerlo de alguna manera. Y que sin embargo. Hulen dice a propósito de cómo sonaba esta América anterior a la modernidad, eh, de que el sonido para él posee la cualidad de juntar más que de separar. Hay algo en el sonido, hay algo en la experiencia acústica que, que, que va en contra un poquito de las taxonomías, que, que va en contra un poquito de la diferencia. En ese sentido, en este libro, él plantea de que el sonido tiene una condición profundamente relacional. Y esa otra cosa de la cual nosotros no, no hicimos parte, o sea, primera decisión, tenemos que hacer que esto tenga que ver con un espacio que efectivamente suena y resuena materialmente, pero que, esa re, que ese resonar tiene que ver finalmente con una cierta eh, re, re, relacionalidad, eh, de ese más juntar que, que, que separar. Y, y por lo tanto ahí hay una segunda decisión y nos abrió un nuevo concepto que nosotros no conocíamos, no voy a entrar en detalle, pero, pero que, que es súper interesante, que es el de la arqueoacústica y el de la arqueoperformance, que yo creo que tiene mucho que ver con las metodologías que nosotros terminamos utilizando para desarrollar la propuesta. Ahora entrando al concepto de ancestralidad, que fue ese concepto que para nosotros nos llamó tanto, era como una especie como de luz al interior de las bases, ¿no? Como Ancestralidad, es decir, cómo nos hacemos cargo de la ancestralidad eh, sin ser expertos, ¿no? Eh, ahí nos tomamos de un, de un autor que probablemente ha sido citado enormemente en este mes del diseño eh, y que yo creo que con, con justa razón, que Arturo Escobar, ¿no? Y la idea de la pluriversalidad, que también Trini hacía referencia a él en, en, en su introducción. Y ahí solamente me voy a quedar, no, no voy a leer la cita completa, pero me voy a quedar con una reflexión, eh, que es que que yo creo que se conecta con la ancestralidad, que es que eh, las soluciones modernas eh, tendremos soluciones modernas a los problemas modernos, o sea, acaso acaso la modernidad siquiera puede imaginar las preguntas respondidas para enfrentar eh, las crisis que estamos que estamos viviendo, eh, da, de, o sea, dada la inversión que tiene el proyecto el proyecto moderno, moderno capitalista para ser más específico, eh, pero moderno finalmente eh, Podemos mantener eh, los mundos que, que ha creado, el punto de hacer históricamente necesario mirar otros lugares en, en mundos que construyen posibilidades que la modernidad eh, no permite. Y en ese sentido, nosotros dijimos: ¿qué tal si en la pregunta por la ancestralidad, la pregunta en serio por la ancestralidad, eh, nosotros podríamos encontrar, y quizás lo vamos a encontrar, quizás no lo vamos a encontrar, no lo sabemos aún, eh, quizás no lo sabremos hasta mucho tiempo, eh, una alternativa, ¿no? Una alternativa de un punto de vista, un posicionamiento distinto para pensar eh, estos problemas. Y para caerle más en el, en el hueso, ¿no? Como del asunto, eh, no escogimos cualquier ancestralidad, eh, no escogimos cómo se llama cualquier resonancia, sino escogimos particulares resonancias y escogimos particulares ancestralidades, eh, no cualquiera no servía, no servían alguna en este caso, por lo menos a nosotros. Quizá, no digo que las otras nos sirvan, digo a nosotros no servían alguna. Y una primera ancestralidad que, eh, que ubicamos la encontramos en el libro de Yusi Parica, que se llama A Geology of Media, donde ella hablaba del tiempo profundo, de, de, ella dice el deep time, ¿no? Eh, que es esa escala de tiempo, o, esa, o ese dominio del tiempo que, que nos supera por mucho nuestra propia biografía, nuestras propias contingencias políticas presentes, que básicamente está en el tiempo del, del, de la Tierra, que está en el tiempo del planeta, ¿no? que está en el tiempo de los grandes siglos, y de los miles de años, para ponerlo, o de las decenas de miles de años. Y, y que por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros pensamos en la centralidad eh, desde esta idea del tiempo profundo, de la profundidad del, del, del tiempo. Pero ¿cómo podemos llegar al tiempo profundo? ¿Qué nos queda de ese tiempo profundo? ¿Cuál es, cuál, cuál es la materialidad de esos tiempos profundos como estaría planteado en la arqueoacústica o la arqueoperformance. Y ahí hay una cita de, de, de Tomás Pinchón, eh, de, que, que escribió en The Bleeding Edge, que dice, el futuro está, está allá afuera, en el permafrost, ¿no? Eh, lo que nos parecía interesante de, este, de esta cita era que el permafrost, ustedes saben lo que es, es esta capa congelada que está debajo del suelo, ¿no? eh, y que guarda fósiles, y que guarda eh, virus, y que guarda de todo, básicamente. Eh, cosas buenas y cosas malas, como la caja de Pandora de alguna manera. Eh, pero que sin embargo, en ese permafrost, que pareciera estar olvidado en la ancestralidad, eh, Tomás Pinchón dice: bueno, el futuro está ahí. Y nosotros decidimos coquetear, tantear la posibilidad de que esto fuese cierto. ¿Qué tal si esto es cierto? Eh, no lo sabemos, pero ¿qué tal si esto fuese cierto? ¿Nos lleva a algún lugar? ¿Nos conduce a alguna, alguna reflexión? Y ahí nos empiezan a aparecer cosas. Esta es una fotografía del, de la mina de Tajo Abierto de Chuquicamata. Y, y claramente esta mina atajo abierto no este, esta, este extractivismo material no. este peso específico de, de, de la acción del capitalismo cognitivo eh, deja una huella en el tiempo profundo que planteaba yussi parika. no eh, deja una huella eh, que durará miles de años y también deja una huella que dura en la biografía de muchas personas. ¿no? Eh, y de alguna manera nos parecía tremendamente contradictorio el peso específico de las toneladas y toneladas y toneladas de dinamita para hacer explotar la tierra y sacar el mineral, con la idea extraña para nosotros de que todo esto es una cultura inmaterial, de que el capitalismo cognitivo en realidad se sostiene, no sé, en una especie como de platonismo algorítmico, eh, que no es que no exista, pero que sin embargo no está degeologizado. En ese sentido... Todos nuestros medios o nosotros te, vivimos en geological medias, ¿no? en medios geológicos. O, lo, ocupo la palabra en inglés porque es el, el así lo, lo explica Yussi Parika en el fondo. Y por lo tanto nos parecía tremendamente contradictorio poner la idea de capitalismo cognitivo ¿no? y a la vez poner la idea de, eh, de las masas de tierra, de, la, de, la, de los temblores que provocan cada una de estas eh, explosiones de dinamita. Y en ese sentido, eh, entramos a la idea de que, la, de que las rocas tiemblan, de que los Andes tiemblan. Tiemblan porque tiemblan en la naturaleza, cada vez que nos tiembla, nosotros no somos muy, los chilenos somos muy conscientes de esa realidad, pero tiemblan también porque son dinamitados, porque son sacrificados, eh, porque, porque, porque están ahí. Eh, hay un término que dice que, que no es solamente el problema del antropo, el antropoceno. Sino que también el problema del antropo no, aquello que está fuera de la escena. Y pareciera ser que todas estas zonas de sacrificio están fuera de la escena de este capitalismo cognitivo. Y el profesor Germán se va a referir un poco más en detalle a ese, a ese, a ese tema. Voy a hacer un movimiento de nuevo. Entonces. Pero así como, así como está el extractivismo dinamitero, eh, también hay otras cosas. Eh, también debajo de la tierra hay otras cosas. Eh, también debajo de la tierra están, por ejemplo, los instrumentos líticos de Monteverde, eh, que tienen 12.000 años y que hasta este momento constituyen los antecedentes de herramientas líticas más antiguas de América, incluso más antiguas aquellas definidas por la teoría eh, de Clovis ¿no? eh, es un trabajo precioso que se está llevando cerca de Puerto Montt, del descubrimiento de una serie de herramientas, de una serie de objetos líticos eh, que tienen que ver con esta piedra, que tienen que ver con la tectónica, eh, no solamente eso, también hay cuero y otras cosas pero, pero que está profundamente influenciado por, por lo lítico porque es lo que nos llega con mayor integridad, entre, entre comillas ¿no? y de alguna manera de nuevo esta idea de que quizá y esto es una, es una especulación, estamos tentándonos con la idea. Quizá, quizá hay algo eh, en la nueva cultura del diseño, y quizá en la nueva cultura del diseño que nos pide responder eh, Arturo Escobar, quizá hay algo de eso en los materiales arcaicos del planeta. Y, y ahí ya se nos empezó a volver claro de que, de que la piedra podía ser un buen lugar para empezar a trabajar. Porque la piedra no hacía, porque la piedra viene de los andes viene de la tierra viene en el fondo de y también es un, es un elemento que, que más allá del antropo obsceno ha sido olvidado en nuestros propios procesos productivos pero que sin embargo da origen a lo antropocénico y da origen a, a la cultura en, 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 en América. Ahí hay muchas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, el hecho de que existen múltiples teorías que relacionan eh, la utilización de herramientas líticas para el nacimiento del lenguaje. Ahí hay muchas cosas que nosotros podríamos llegar a decir, pero eso no extendería enormemente el, el trabajo. Entonces ya en este punto, ustedes imagínense que estábamos con las bases de, de, de la Bienal, estábamos con los documentos de del ministerio, y estábamos tratando de ver, ok, cómo nosotros tratábamos de resolver todas estas cosas que nos parecían interesantes y todas estas cosas que nos parecían la manera adecuada de abordar estos dos, estos dos temas, ¿no? Entonces te, nos empezaron a aparecer el sonido de los terremotos, las master, la la materialidades explotadas, eh, las subjetividades subalternas, eh, este tiempo profundo, eh, la resonancia tectónica, la arqueoacústica, la arqueo performance la idea de reproducir eh, actividades ancestrales para poder entenderlas, ¿no? El extractivismo, las futuridades ancestrales, ¿no? Esta idea de que lo ancestral y lo futurista no necesariamente son contrarios, no, no solamente están en, un, en una estructura lineal. Y finalmente, eh, llegamos a las tecnologías sónicas ancestrales. Y decimos, ¿qué tienen las tecnologías sónicas ancestrales que decirnos eh, a nosotros? ¿No? Eh, cómo quizá las tecnologías sónicas ancestrales nos pueden hablar, quizá sea la puerta de apertura simbólica, pero también material, de, eh, de toda nuestra propuesta de, de pabellón. Y no nos quedó más remedio que salir a buscar piedra. Eh, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen porque, está, porque estas piedras tienen, están, esto es una foto de Seba Yatz, eh, que es un músico súper interesante. Que, 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 con el cual hemos, hemos hablado y consultado y trabajado, y esperamos eh, colaborar, eh, que él empezó a desarrollar eh, litófonos, ¿no? a encontrar piedras que sonaban. Y, y esto es una práctica que no es nueva, es una práctica muy, muy antigua. Eh, en el, en, eh, existen múltiples litófonos ancestrales en, Brit en el British Museum, eh, según si uno tiene la, la suerte de alguna vez visitarlo. Hay un litófono increíble que fue una, in, una incógnita para los antropólogos durante mucho tiempo, porque esta piedra ha sido golpeada en este punto tantas veces. No se encontraba cuál era la función, hasta que de repente una persona dijo, pero miren el timbre que tiene, miren cómo suena. Y había algo en la sonoridad que hacía completamente claro de que esto se trataba de un instrumento musical que seguía resonando hasta hoy día. Y en ese sentido me parece interesante esta imagen porque... Eh, de, de Yatz porque conecta estas piedras que están sonando allá abajo, finalmente, con este observatorio que está mirando ¿no? Hacia, hacia el cielo. Entonces, el, el, el concepto en el cual nosotros nos concentramos para poder abrir, que es este pabellón, es la idea de que nosotros podíamos hacer este ejercicio de arqueo-performance, hacer este estudio de arqueoacústica, salir al territorio juntarnos con los canteros recorrer el país buscando estas piedras que suenan entendiéndolas comprendiéndolas y poniéndolas en un contexto que permitiera abrir toda esta discusión en torno a nuestra condición tectónica al extractivismo a el inicio de la eh, tecnología y los procesos tecnológicos y básicamente a tratar e intentar de responder la pregunta de Arturo Escobar. Eh, ahora, Carola eh, nos va a introducir un poco a, ok, este es más o menos el lugar desde donde estábamos, cómo empezamos a tratar de resolverlo en una propuesta, ¿no? en, en un viaje, en una experiencia que pudiera ser compartida eh, por otro eh, físicamente, ¿no? como, como una actividad sensorial. Voy a dejar de compartir. Bueno, mucha, muchas gracias Marcos por esa introducción y eh, corazón y explicación del proyecto. Eh, yo también voy a compartir pantalla. Si en algún momento mi internet falla, por favor, eh, continúen y voy, voy a retomar, no estoy con tan buena conexión. Y bueno, ahora es mi turno de introducirlos en, en, en la experiencia que buscamos transmitir eh, por medio del pabellón. He sido cuidadosa de guardar cierto misterio. Así que, bueno, la obra se titula Resonancias Tectónicas desde el Sur, del diseño centrado en el usuario al diseño orientado en el planeta. Y para los que no saben, eh, la bienal se realizará, si es que la pandemia lo permite, en mayo del próximo año, del 2021, en Somerset House específicamente, eh, uno de los grandes edificios de Reino Unido, que se encuentra en la zona norte del Támesis y que fue construida en el siglo XVIII. A Chile se le asignó la sala número 20 del ala este del edificio y bueno, buscamos resonar y que estas ondas expansivas se amplifiquen mucho más de estos cuatro muros que forman parte de la sala. Eh, esta misma resonancia también... Eh, tiene eco en distintos ámbitos y merece ser entendida esta obra como una red de agentes eh, humanos y no humanos que entre todos han hecho posible eh, la configuración de, de este pabellón. Ahora, el carácter inmersivo que tiene nuestra, nuestra muestra es la clave de la, de la experiencia que los visitantes van a poder eh, tener al momento de recorrerlo. Y un ambiente azul oscuro, húmedo y algo frío envuelve a los visitantes mientras se sumergen en un viaje ancestral. Esa es nuestra propuesta. Así que para ello los quiero invitar a, a, a que me acompañen en un paseo. Yo seré una suerte de narradora eh, a modo de transportarlos y conectarlos con territorios, con colores, con materialidades, con temperaturas, con oficios. Eh, entre otros que forman parte de esta experiencia el visitante entra en la habitación y se enfrenta en un espacio azul oscuro en el centro unos artefactos de piedra tenuemente iluminados con una fina base de metal como soporte camina y mira a su alrededor las ventanas de la sala están cubiertas con una capa semitransparente. Camina hacia el muro norte. Allí, entre las dos puertas, se dibuja un mapa geológico de los Andes, blanco sobre la superficie azul oscuro del muro. Entre las montañas, lee la ubicación de proyectos mineros, epicentros de terremotos, comunidades de resistencia y comunidades de artesanos de piedra centenarios. Cada historia que se muestra en el mapa. Conecta lo geológico con lo biográfico, lo futurista con lo ancestral y lo local con la escala planetaria. Unas pequeñas pantallas captan su atención. Cada una de ellas muestra historias de artesanos que fabrican los litófonos, imágenes de ancianos y ancianas que caminan por valles y montañas para encontrar la piedra correcta. Golpearlas para apreciar su composición mineral y el sonido que producirán. La edición de los videos contrapone las pequeñas historias que a estos hombres y mujeres con las imágenes de enormes explosiones de dinamitas en minas abiertas de cobre de Chile. Las pantallas también muestran el origen de los litófonos, ahora en Londres, y los puertos por donde viajan millones de toneladas de cobre y hierro, principalmente a China. El visitante se acerca a uno de los litófonos en el centro de la sala. Se da cuenta de que cada uno de ellos está hecho de diferentes piedras, de diferentes colores, de diferentes texturas, que tienen formas diferentes y pesos diferentes. Un juego de baquetas lo invita a golpear. Golpea y cada uno de ellos produce una frecuencia particular. Cada uno resuena con la habitación de una manera distinta. Cuanto más fuerte golpea, más fuerte resuenan las piedras. Estos sonidos y esta atmósfera ritual son el centro de la propuesta del pabellón. Un gesto elemental resuena y con él la historia de los litófonos ancestrales, las fuerzas tectónicas de los Andes, las pequeñas comunidades de artesanos la conexión entre las fuerzas geológicas y las tecnologías supuestamente inmateriales de hoy. Golpea rocas como una tecnología original y sin embargo todavía muy presente. Tres pantallas grandes en el sur muestran un mapa topológico de los Andes. Cada vez que se golpean los litófonos, un micrófono oculto captura el proceso y el sonido. El mapa topológico reacciona registrando cada interacción de los visitantes con los litófonos. Así, se visualiza que los despliegues de las pantallas transforman la sala número 20 en el epicentro de un evento tectónico. Los impactos de las baquetas sobre los litófonos resuenan mucho más allá que las paredes del pabellón. Bueno, luego de haberles narrado un poco la experiencia y, y la atmósfera del pabellón, quisiera contarles un poco del proceso que han podido ver a través de, de este video. Eh, reconectarnos con nuestros saberes ancestrales. ¿Y qué más primitivo que golpear una, una roca? Una mirada desde el sur, desde el final de esta gran columna vertebral que es América Latina, que es la cordillera de los Andes. Y como se referiría el escultor chileno Fernando Gacitúa, esta materia alucinada que se levantó y donde se guardan las leyes poéticas más importantes, esta monumental masa de piedra que ha sido testigo silencioso, pero siempre presente de la historia y del paso del tiempo. La piedra es la materialidad que le da vida al pabellón, es la materia prima y viva que entreteje y conecta artesanos y artesanas, territorios, la cantería como oficio anterior a lo que entendemos como diseño, la ritualidad, las tradiciones, la música, la memoria, y la huella fusilizada de uno de los primeros vestigios de vida hace 18.500 años en el sur de Chile. Viajamos al norte, al centro y al sur del país en búsqueda de piedras, no cualquier piedra. La selección de aquellas que con un solo toque emita este sonido que resuena en nosotros. El trabajo posterior con artesanos y artesanas. tal como se refiere la palabra artesanía, es el saber hacer. Llevaron a cabo un proceso de creación de instrumentos musicales llamados litófonos. La sabiduría por medio de la práctica, que cada golpe encarna al momento de cortar estos menires, pone en valor a la artesanía como antecesora del diseño, pero no por ello inferior en su saber. Luego, el aporte de músicos que ordenaron y ajustaron los sonidos a modo de afinación logró generar estos instrumentos. La mirada del diseño centrado en el planeta nos reconecta con la cosmovisión indígena, donde lo humano y lo no humano, donde el mundo y lo material conforman un todo, enseñándonos que no podemos desentendernos de nuestro entorno, que cada acto que hacemos tiene una incidencia, una resonancia en otro, humano y no humano, y que hoy más que nunca, frente a esta crisis política, social y medioambiental, somos tejidos y somos tejedores. Como señala Arturo Escobar. Así que bueno, después de, de esta introducción y de este viaje, eh, quiero dejar con Martín Tironi, que nos va a hablar de el diseño decolonial. Muchas gracias, Marco y Carola por su presentación. Eh, Me escuchan bien? Bueno, lo que yo pretendo hacer en esta breve presentación es mencionar algunas de las reflexiones conceptuales que están implícitas en el pabellón que estamos trabajando para la Bienal de Londres, eh, curado por S. Debrim. Y, y más específicamente quiero hacerme cargo de, de dos dimensiones que son fundamentales en, la, en este pabellón. Por una parte, quiero hacerme cargo del debate descolonial que está presente en, en el en el pabellón y cuál es su importancia o la importancia que le otorgamos nosotros. Y por otra parte, quiero tratar de, de discutir qué implica moverse del diseño centrado en el usuario a un diseño orientado en el planeta o un diseño descentrado del humano, que ya vi que hay una pregunta de Alfonso Gómez menciona, que mencionaba eso. Entonces, eso va a ser un poco el objetivo de esta pequeña presentación. Me gustaría partir argumentando algo que puede sonar obvio y es la, 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 la inseparable conexión que hay entre el proyecto moderno y el proyecto colonial. Y entiendo por proyecto moderno un, un complejo, un, un ensamblaje sociotécnico, conformado por infraestructuras técnicas, filosóficas, por diseño, por regímenes legales, imaginarios, instituciones prácticas, discurso y, y muchas otras cosas que podríamos, en el fondo, asociar y adosar al proyecto moderno. La contratación que muchos autores han venido haciendo es que, si bien el proyecto moderno se instala en, un, en el mundo bajo un ímpetu de liberación, con un ímpetu de, de desarrollo, de progreso en diferentes ámbitos, por ejemplo, el filósofo francés Bruno Latour habla del frente modernizador, este proyecto ha traído consecuencias ambientales y sociales que siguen impactando la manera en que habitamos, manufacturamos y podríamos decir diseñamos nuestro planeta. En otras palabras, el proyecto colonial moderno proporcionó a las naciones del norte global la capacidad de imponer un ideal de progreso y desarrollo al resto del mundo, pero esto a costa de la negación de la alteridad, de la negación de ciertas comunidades y sensibilidades, de ciertos entornos, paisajes y actores o entidades no humanas. Y el diseño, querámoslo o no, ha sido fundamental en esta cosmovisión colonial moderna, podríamos decir que ha sido el brazo armado, donde el planeta y todos sus componentes no humanos son percibidos como recursos para la satisfacción de las necesidades humanas. Ahora, si bien nuestro pabellón busca insertarse en esta perspectiva descolonial y crítica del diseño moderno, estamos al mismo tiempo conscientes de los límites y abusos que puede tener este giro descolonial al, por una parte, sustancializar o purificar en exceso el debate. O también por la cantidad de connotaciones que está adquiriendo el concepto descolonial, volviéndose a rato un poco laxo y vago eh, y sirve para distintas argumentaciones. Por lo mismo, y como dice el filósofo australiano Tony Fry, la ruptura con la herencia moderna y colonial no puede ser total. Y más bien necesitamos una reflexión crítica de lo que necesitamos repensar, de lo que necesitamos rediseñar o redireccionar en miras a generar relaciones eh, más sustentables y armónicas con el mundo que habitamos. Por lo mismo, creemos que un diseño desde el sur no puede evitar lidiar con el pensamiento del norte o eurocéntrico y la tarea más bien es problematizar las operaciones que están llevando al planeta a un estado de colapso ecológico y social que conocemos, y a partir de ahí tratar de proyectar mundos o vidas, eh, modos de existencia pluriversales, sustentados en una ética relacional y orientada al planeta. Entonces, lo que sigue, quiero hacerme cargo de tres dimensiones que nos parecen centrales para un pensar para un sentir de una y un hacer descolonial y que buscamos poner en perspectiva en la mise en scène del trabajo del pabellón que presentó Carola y Marco. Entonces, el primer punto que me parece fundamental o una de las tareas fundamentales de un diseño descolonial es interrogar la temporalidad lineal, como si fuera una flecha que impuso la narrativa de la salvación de salvación de la modernidad una narración que ve el futuro como algo abierto eh, constantemente mejor un futuro que siempre vislumbra algo mejor donde lo moderno supera lo no moderno negando muchas veces los afectos las relaciones los apegos tradiciones convicciones y saberes del pasado no hay que ser muy suspicaz para notar que la cultura del diseño contemporáneo está profundamente empapada por esta matriz, digamos, presentista, volcada hacia el futuro, a una lógica productivista, extractivista, que celebra lo nuevo por sobre lo preexistente. En un gesto que resiste a esta tendencia, desde el pabellón buscamos explorar un diseño que reconoce en lo precedente y en lo, y en lo ancestral las posibilidades para generar futuros radicalmente alternativos. Creemos que una de las estrategias para desautomatizar la lógica instrumental que el diseño ha establecido con la Tierra y los seres que lo habitan consiste en volver a mirar aquellos modos de vida ancestrales, rehabilitando y abriendo aquellos mundos. Nos parece que un diseño descolonial tiene que proyectar creativamente maneras de pensar el futuro desde la consideración del pasado. Recuperar la relación con la Tierra o desarrollar una ética relacional o de correspondencia, como dice el antropólogo inglés Tim Ingle, con las múltiples entidades que habitan el planeta no pasa por seguir produciendo cosas nuevas necesariamente por seguir expandiendo la lógica de progreso eh, extractivista e instrumental. Pasa, por el contrario, por hacer disponible esos mundos, saberes relacionales, esos pasados ancestrales y olvidados que permitan activar, y esto importante, presentes, plurales y más sustentables. El segundo elemento o, o gesto descolonial tiene que ver con eh, notar que ante la crisis que estamos viviendo, el coronavirus, la medioambiental, actualmente vivimos en una suerte de incertidumbre radical respecto a lo que ocurrirá ¿no es cierto? en el futuro. Sin ir más lejos, la, la, la palabra futuro es recurrente en distintos seminarios, conferencias, y hoy en día existen un, una serie de técnicas, protocolos que probablemente se han discutido en este mes de diseño que permitan estimar el futuro, predecir el futuro. En este contexto, nos parece que la estrategia fundamental para un diseño descolonial consiste en cuestionar esta, la concepción del futuro hegemónica en la que creemos que está envuelta el diseño, la práctica del diseño. Se trata de una concepción de futuro unidireccional y profundamente antropocéntrica, que siempre sirve a los intereses de ciertos grupos. De humanos. El pabellón está animado por un gesto de arqueología experimental que consiste en comenzar a prototipar temporalidades abiertas a futuros múltiples, donde se cruzan la relación humano-medioambiental, la materialidad de las rocas que mencionaba la Carola con las fuerzas telúricas de los sonidos ancestrales de Monteverde, el saber colonial de Summerhouse de Londres con los artesanos de las canteras de Chile. Diferentes autores han llamado la atención respecto a que estamos viviendo una tendencia hacia un mundo sin futuro, donde lo posible es secuestrado por la fatalidad de lo imposible, suprimiendo la opción de acceder a futuros alternativos o contrahegemónicos. Un diseño descolonial, por lo tanto, o desde el sur, como lo llamamos debería generar las herramientas o condiciones para restituir futuros olvidados y reconocer que no hay un futuro único ni neutral sino que siempre hay un trabajo de diseñar esos diseños esos futuros que están permanentemente disputándose en ese sentido el pabellón lo entendemos como una invitación a descentrar los futuros a purificar los futuros y sobre todo imaginar futuros más que humanos. El diseño ya no puede pretender crear futuros para humanos únicamente, favoreciendo a hombres blancos y afectando gravemente la naturaleza del planeta. En otras palabras, el diseño debe contribuir a pensar futuridades, podríamos decir, multiespecies, futuridades compartidas por agencias tecnológicas, por plantas, por virus, por fuerzas telúricas ríos, tradiciones, etc. El tercer elemento que nos parece importante en el debate descolonial y que está inserto en el pabellón tiene que ver con la necesidad de descentrar el diseño de lo humano. Como saben, buena práctica del diseño contemporáneo está informada por el principio de que el diseño debe responder permanentemente a las necesidades, anhelos, preocupaciones que tiene el consumidor o el usuario, asistiéndolo por medio de productos, servicios friendly que se adecuen a sus modos de vida. Esta idea del user-centered design, que ha colonizado, como saben, diferentes universidades y centros de estudio, se ha transformado no solo en la vara con la cual se mide el buen diseño, sino también el, se ha transformado en el impulsor de diferentes productos, soluciones e innovaciones. El diseño centrado en el usuario se fundamenta en una epistemología digamos, individualista y antropocéntrica, que ha dejado profundas huellas en los modos en que nos relacionamos con el mundo, positivas y también negativas. Creemos que desde un diseño descolonial debería abordarse críticamente los límites de esta forma de diseño, interrogando la responsabilidad medioambiental, ética y social que este enfoque contiene. ¿Qué pasaría si en lugar de aproximarse al diseño, desde la idea de la oportunidad de diseño, o desde la idea de la necesidad de los usuarios, o desde la lógica del accionismo estratégico, o desde la extracción de información, empezamos a pensar el diseño desde la idea de correspondencias entre humanos y medio ambiente, desde la idea de, de un diseño para el cuidado, es, dice, es decir, un diseño que entreteje formas de coexistencia entre humanos y más que humanos. ¿Cómo cultivar una práctica? una ética de diseño sin caer en la relación estratégica, instrumental y extractivista con el entorno y reconocer la voz y derechos de personas, comunidades y entidades humanas. creemos que es necesario comenzar a pensar un diseño que reconozca el valor de la coexistencia, un diseño orientado a la composición de mundos relacionales, un diseño abierto a esa polifonía de voces que va más allá de los límites humanos y donde el valor está puesto en la relación, en las conexiones y no en las entidades individuales. Un diseño centrado en el usuario parece ser que es insuficiente para responder al daño ecológico que nosotros, los humanos, hemos generado. Por lo tanto, nos parece una responsabilidad ética generar formas de diseño no antropocéntrico que permitan lidiar con la complejidad de nuestro, de, de nuestro ecosistema, donde las fuerzas humanas, y más que humanas, están profundamente entrelazadas. Quiero terminar y, y decir que el, el pabellón que estamos trabajando busca de cierta, fe, cierta forma repensar el diseño desde un hacer, desde un sentir y un pensar posantropocéntrico, descolonial en el sentido mencionado, que contribuya a modificar esa relación que los humanos hemos tendido a establecer con el planeta. Las consecuencias que la crisis ecosistémica que, hemos, que estamos experimentando nos obligan a problematizar las prácticas y epistemologías normalizadas sobre las cuales se ha fundado el diseño contemporáneo y avanzar hacia un diseño pluriversal orientado al cuidado y el buen vivir de todas las identidades que hacen el planeta. Y para ello, nos parece fundamental desarrollar una reflexión sobre el diseño desde el sur, desde las canteras del sur, desde Monteverde, que permita descolonizar nuestros métodos, que permita descolonizar miradas, sensibilidades y obviamente rediseñar el entorno. Para terminar, quiero simplemente comentar que estamos preparando un libro con diferentes autores que están trabajando esta temática, autores internacionales. Así que todas estas reflexiones van a estar, esperemos, prontamente contenidas en un libro. Y ahora doy el paso a Pablo Hermansen, que está eh, detrás de todas estas reflexiones y él va a poner algunos puntos quizás más políticos. Quizás, quizás. Eh, ya voy a compartir pantalla para partir inmediatamente. Entonces, bueno, primero, eh, genial hablar, hablar, digamos, en continuidad y en complemento, digamos, con estas tres presentaciones. Permite, digamos, eh, de alguna forma, eh, contestar. Digamos, desde el proceso, ¿no es cierto?, eh, de eh, diseño, digamos, del pabellón, la pregunta que nos convoca en este mes del diseño, que ¿qué significa diseñar hoy, ¿no es cierto? Eh, y es interesante porque el pabellón que representará a Chile en la Bienal de Diseño de Londres, ¿no es cierto?, eh, nos obliga a situarnos, por un lado, en nuestro territorio y también a desarrollar una propuesta, digamos, desde nuestro territorio, en diálogo con el resto del mundo pero especialmente, ¿no es cierto?, en diálogo con nuestros anfitriones ingleses, ¿no es cierto? Bueno, para, para comenzar, y haciendo acoplándome con, 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 con lo dicho por, por mi, mi querido equipo, digamos, por, 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 lo, por lo dicho hasta ahora, para comenzar parece ineludible evidenciar lo obvio, vivimos tiempos de crisis crisis ecológica, económica, epidemiológica, política, demográfica, energética y podríamos seguir, digamos, con distintas palabras, digamos, eh, dando cuenta de las distintas dimensiones de esta crisis. Eh, el metabolismo de cada uno, digamos, de las principales dimensiones de nuestra existencia en el planeta, se encuentra enrarecido, comportándose de maneras especialmente impredecibles. Si bien el futuro siempre ha sido impredecible, parece que hoy es más impredecible que nunca. Eh, para nombrar esta crisis multidimensional, uno de los conceptos que más resuena es el de antropoceno, seguro que todos lo hemos escuchado, que refiere, digamos, al periodo geológico en el cual la acción humana ha sido capaz de impactar y modificar el sistema planeta en su total, como lo hizo el meteorito, famoso meteorito, que atravesó nuestra atmósfera y terminó con el dominio y la existencia de los dinosaurios, digamos, eh, y su dominio en mar aire y tierra. El concepto de antropoceno, proveniente de la ciencia, ¿no es cierto?, ha servido para hacer Vox Populi la escala del impacto del paradigma moderno. Bien por eso, un like. Sin embargo, con esto, con, y con esto entramos ya eh, directamente a la argumentación, desde el sur debemos revisar críticamente sus supuestos y connotaciones presentaremos brevemente dos críticas a esta idea, las que subyacen y configuran el discurso que nuestro pabellón se propone hacer resonar en Londres, epicentro del progreso moderno, capital colonial por antonomasia. Primero, ¿no es cierto? La idea de antropoceno insinúa que la responsabilidad de la actual crisis es de la especie humana en su total, antropoceno. Pero, es justo responsabilizar de igual manera a todos los antropos que habitan el planeta? ¿En qué medida participan estos colectivos de antropes y en qué medida se benefician, digamos, de estas fuerzas antropocénicas las distintas comunidades que pueblan el mundo? ¿Es comparable el impacto antrópico de, por ejemplo, los pescadores de Chonchi con el de las compañías pesqueras chilenas Marfood, Horizon Blue Mar y Camanchaca? por ejemplo, o de la China National Fishery Corporation, son comparables, ¿cierto? Parafraseando Orwell, ¿no es cierto?, parece que algunos antropos y sus grupos de poder son más iguales que otros y por lo tanto cargan con una responsabilidad mayor. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, quienes ejercen hegemonía en el mundo han ido aumentando su poder reduciendo su número, porcentualmente, por supuesto, y localizándose en enclaves cada vez más situados. Este proceso, ilustrable con el paso de la ciudad al reino, luego del imperio territorial al imperio económico, tiene su correlato en el avance de las tecnologías de dominación. Nuestra segunda crítica a la, a la idea de antropoceno deriva justamente de la evolución de esas tecnologías. Mientras la idea de antropoceno resalta, como ya dijimos, la influencia humana sobre los ecosistemas del planeta, olvida que algunos de los sistemas creados por seres humanos, ¿no es cierto? Como el del el sistema que soporta, digamos, los flujos de capital, han adquirido autonomía, una, gen, una agencia, una agenda propia y dinámicas monstruosas y colosales, capaces de agotar a la antes eterna, antes considerada eterna, madre naturaleza. Dicho de otro modo, nunca antes el antropo, el ser humano, fue menos relevante. Quienes nos proponemos, por ejemplo, habitar el mundo a escala humana, pasamos inadvertidos entre una naturaleza desordenada por la crisis y, la, y el voraz sistema de flujos de capital que nada o muy poco tiene que ver con el proyecto de bienestar humano. Así, ¿no es cierto?, desde nuestro sur. Dónde aún la naturaleza se despliega en el paisaje, cosa que no es obvia en todo el planeta, ubicada fuera de los centros de control de, de la producción masiva y de los flujos del capital, ¿qué significa diseñar hoy? Estas dos críticas a la idea antropoceno precipitan dos imperativos éticos para actuar, es decir, para diseñar hoy. El primero es, como ya digamos, se ha mencionado, el de un nuevo contrato social más que humano. De inspiración feminista, que diseñe modos justos de relación, de distribución del poder, otorgando agencia a quienes hoy habitan en los márgenes. Pero no solo por el imperativo de justicia, sino porque sin atender y cuidar a esas entidades, simplemente colapsamos. Podemos decir que el colapso en gran medida tiene que ver, digamos, con la reducción de los espectros de lo posible a un grupo, digámoslo así, de hombres blancos burgueses europeos. Dicho de otra forma, proponemos un diseñar que materialice modos de resistencia a la lógica, muy conocida en este país, de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Es decir, de repartir la responsabilidad del, del actual desastre de manera pareja entre todos para luego concentrar las ganancias en los sospechosos de siempre. Excelente película, la recomiendo. El segundo principio, imbricado con el anterior, es el de la regeneración del tejido socio natural. Es diseñar para una escala y un ritmo de habitar que nos distancie del capital y favorezca la recuperación y reproducción del metabolismo planetario, ese que está en peligro y del cual depende la sustentabilidad de nuestro mundo. Entonces, como diseñadores del sur, encargados de presentar nuestro territorio en la capital del norte global, ¿qué sigue estos dos principios? Matar la hegemonía del padre. Hoy nuestras escuelas repiten hipnotizadas la máxima de que el diseño es hijo de la industria. Es decir, que el diseño existe por la revolución industrial. Entonces, antes de la industria, solo había algo menor llamado artesanía. ¿no? Desde, esa, desde esta perspectiva, si no tenemos industria, como está, estamos cerca en Chile, no tenemos diseño. Queremos matar la hegemonía del padre moderno e industrial para reconocer que nuestros antepasados estuvieron acá, para entender cómo, gesto original del diseñar en el sur, la transformación mutua entre humanos y medio ambiente, no la voluntad europea de colonización y dominación de la naturaleza. En nuestro pabellón, diseñar en Chile tiene su, tiene su mito de origen 20.000 años atrás, en Monteverde. Asentamiento ubicado en la ribera del estero de Chinchihuapi, en Puerto Montt, donde se encuentran algunas de las huellas humanas más antiguas de nuestro continente. Entre los hallazgos destacan 11 tipos de papa, 7 especies de algas comestibles, 23 especies de vegetales no locales, es decir, que provenían del intercambio con otras comunidades, ¿no es cierto? Eh, 380 elementos arquitectónicos y herramientas de madera cordeles y pedazos de piola hechos de junco, más de 650 objetos de piedra y la huella petrificada del pie de un adolescente datado en 12500 años. Si concordamos que en nuestro sur, la industrialización y sus lógicas no son la norma obligada del diseño, entonces nos corresponde imaginar, diseñar y ensayar un nuevo contrato socio-natural, que desafíe la parálisis que hace a muchos afirmar, ¿no es cierto?, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Desde el sur, ¿no es cierto?, podemos exorcizar nuestra disciplina del ritmo que imponen la industria y los flujos del capital, y de la posición marginal a la que esto, por supuesto, nos condenan. Queremos matar la hegemonía del Padre para que el Sur sea nuestro centro, para no sentirnos exiliados de Europa, relegados del paraíso del progreso y la racionalidad, condenados a pagarles constantemente tributos, como son el envío de nuestro capital humano avanzado a sus universidades y de las materias primas, cuya extracción padecemos. Ya situados con los pies en este territorio y las manos en nuestra técnica, re respondiendo a la pregunta, ¿qué significa diseñar hoy desde el Sur? Queremos esbozar dos ideas, muy brevemente. Desprogramación y reproducción. Diseñar para la desprogramación es desafiar el imperio de los sistemas algorítmicos que convierten nuestro tiempo de vida, sea de ocio, descanso o trabajo, en plataformas para el flujo y multiplicación del capital, como se ha convertido el Zoom en el cual nos estamos reuniendo todos. Desprogramar es que nuestros, es que nuestros diseños consideren espacios que favorezcan. Lo impredecible, las asociaciones espontáneas, provoquen el juego y la cooperación desinteresada, favorezcan la creación, el bienestar, la dignidad de humanos y no humanos. Es deshacerse de la figura del usuario, que desprecia la complejidad de nuestras relaciones, reduciendo nuestros ecosistemas a entramados de meras transacciones. Luego, diseñar para la reproducción es cuestionar la hegemonía de la producción, evidentemente. Es interpelar la idea de que el bienestar es producto de la expansión constante de las industrias productivas y financieras. Es reconocer que la sustentabilidad de nuestro sistema socio-natural depende de la agencia de todas las entidades involucradas, sean humanas o no, y que por lo tanto su valor no depende, el valor de cada una de estas entidades, no depende, ¿no es cierto?, de su capacidad de producción económica, sino de su aporte a la reproducción del metabolismo de los ecosistemas que efectivamente sostienen nuestra vida. Gracias. Dejo a Marcos de nuevo, sí. que va a ser quien eh, articule Muchas gracias. Ese... Muchas gracias a, a todos por, la, por las presentaciones. Ana, hay hartas preguntas súper interesantes, pero yo creo que tenemos que ir por las más difíciles y las, más, y las que tienen más pimienta. ¿Estamos de acuerdo o no? Me imagino yo, ¿no? Porque si no... Eh, obvio, obvio. va a ser lo más entretenido entonces aquí me Agudín. encontré con una pregunta sí, que me parece súper interesante responder porque creo que también tiene que ver con eh, con lo que decía Gramsci de la, de los, de la, del, 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 del rol de la cultura en la política eh, que es Cristina Chávez ella eh, plantea la puedo responder yo o quien quiera quien, en realidad eh, o quien deseo, y podemos estar en desacuerdo con la respuesta incluso, Cristina Chávez pregunta para ustedes eh, como autores y agentes políticos. ¿no? ¿Cómo es posible avanzar a un diseño decolonial que se ponga como alternativa el proyecto moderno, autoritario, desde arriba, siendo nosotros eh, todos blancos, eh, haciéndolo desde una universidad eh, pontificia, eh, viviendo en las comunas del 1%? Y leyendo solo autores educados en el norte global. Eh, y eh, tomando como espacio de debate a una de las capitales del imperio. ¿no? Entonces, como nosotros, pontificios y blancos, leyendo autores globales, eh, vamos a hacer esta operación en la capital del imperio. Y, y no es acaso, y esta es la pregunta que yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio, no es acaso una trampa. Intentar representar algo que no son, ¿cierto? Eh, algo que no seríamos. ¿No es otra forma acaso de apropiación eh, cultural? Eh, eh, Decidí tirar, tirar, tiro. lo Voy a ir, de hecho, la más complicada primero y después voy a seguir para adelante. Como, hacerla, entretenido, en el fondo. Me encantaría saber quién es. Aquí está la pregunta. Cristina la pregunta? Claro, qué bueno. ganas de ver, pero bueno. Así ya, son Pablo. los espacios. Programados. Eh, o sea, mira, estoy, estoy. La verdad es que esa es una pregunta que eh, nos hacemos todo el rato. Fijas, ¿eh? Eh, evidentemente lo que Cristina dice tiene toda la razón. O sea, eh, estamos pensando desde una situación, estamos actuando desde una situación, estamos actuando desde una historia de vida, eh, pero incluso, digamos, eh, tomando una metáfora casi religiosa, dado que eh, estamos inscritos en la pontificia, ¿no es cierto? Eh, también uno puede pensar su propia vida como un espacio de redención, digamos, de sus propias inscripciones previas. Eh, no, 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 no lo sé. No sé, digamos, si eh, debo yo, digamos, tomar, tomar la militancia, digamos, de mis antepasados o la militancia, digamos, de los privilegios. Eh, y, y entendiendo, 100%, lo que dice Cristina, que estoy súper de acuerdo y, y, hace, y hace de nuestra postura algo súper problemático en muchos sentidos. Eh, pero pensando, digamos, en eso que escuché una vez, digamos, a una, a una directora de escuela canadiense, eh, de que más que avergonzarse de los propios privilegios, hay que avergonzarse de hacer de que esos privilegios multipliquen las inequidades sociales, digamos, y socionaturales. Entonces, en que no ese lo sentido, ha, que, no lo hagan. que no lo haga, que no multiplique, que los privilegios no sean usados para multiplicar ese espacio de privilegio. Y, eh, y evidentemente, digamos, lo que podamos hacer aún es poco, eh, nuestros esfuerzos siguen siendo, digamos, articulados, eh, y teniendo, digamos, a, a esa Europa, digamos, a, a ese padre que estamos intentando matar o cuya hegemonía estamos intentando matar como un eje gravitacional importante, pero hay que empezar. Y yo a mis años, digamos, eh, llevo algunos años ya empezándolo y, cre y espero, digamos, morir intentándolo. ¿te pero, pero ahí, digamos, es una pregunta más de compromiso personal. Eso sería por ahora mi reflexión y eh, empatizar 100% con Cristina, digamos, en su cuestionamiento, que eh, nos lo hacemos regularmente, por otro lado. Yo, yo tengo una respuesta distinta, menos, eh, menos autoflagilante, profesor eh, ah, es que no. Sí, porque no es que nosotros estemos de acuerdo en todo, ¿eh? eso también es importante. Somos un equipo de trabajo de cuatro, pero que, que discutimos harto, estamos discutiendo todo el tiempo y haciéndonos varias preguntas. Pero, pero lo que me pasa... Sí, yo entiendo la pregunta, entiendo dónde va, ¿no? Como, eh, pero, y entiendo que es compleja, es, es como plantea como un, un escenario político que es interesante de revisar, eh, pero sin embargo yo ahí vuelvo a escobar. O, o, o sea, voy a hacer caso omiso como de la, de la parte más, más biográfica y personal, ¿no? Porque creo que eso no es al lugar. Creo que las biografías que nosotros tenemos son muy distintas entre nosotros. Y no todos son o somos hijos de privilegios que aparentemente pudieran aparecer en escena que sí tenemos. ¿Ya? Yo, lo eso, yo creo que no, ni siquiera voy a entrar en eso porque no es, no es necesario. ¿no? Pero sí entrar en el, fondo de la, en el fondo político de la pregunta. Y yo, honestamente, creo que, que Escobar lo plantea muy bien. Y es que Escobar y Rita Segato también eh, lo plantean muy bien. Y Rita Segato dice que que lo que hay que hacer es construir una ética que, que tiene que estar conducida por la diferencia, ¿no? Y, y, y por la diferencia en el sentido de estar disponible a la pregunta del otro. Y ese otro realmente puede venir de cualquier lado, eh, tiene que venir desde cualquier lado. Entonces, eh, las legitimidades tienen que construirse finalmente desde procesos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que... Eh, cada uno tiene que hacerse la pregunta de cuál es su legitimidad en torno al proceso y con cuánta honestidad está participando de la pregunta con respecto al otro. Pero sin embargo, eh, sin embargo una cosa que me parece muy interesante de Escobar y de, lo, de la pluriversalidad es, es la idea de, de, que yo creo que en Chile tiene, mala, tiene mala, mala fama, no porque se ha interpretado de otra forma, la idea de la transicionalidad, la idea de que finalmente no podemos que los costos, los costos de las transiciones políticas en la historia no las han pagado las élites. las han pagado justamente los que no son parte de las élites. y en ese sentido escobar entiende de que, de que es un proceso de transición, es un proceso de un punto hasta el otro, ¿no? con el mayor cuidado y protección de, de, de esos espacios de cambio. Yo puedo entender perfectamente y me parece completamente legítimo eh, personas que puedan pensar distinto y, y que tengan una visión menos transicional con respecto a los procesos de cambio. Eso me parece eh, perfecto. También puedo pensar en una visión un poquito más cercana a la de Carl Schmitt, eh, ¿no? de la cual yo leo harto y tengo harta afinidad, porque yo creo que lo que dice Cristina, y aquí perdona si te interpreto de manera incorrecta, eh, pero como tengo solamente la pregunta. Eh, está muy cercano a la idea de eh, extremar la lógica amigo-enemigo que es la que planteaba Carl Schmitt como fundamento de la política eh, y, por lo tanto, hacer de lo constituyente algo que es excluyente, ¿no? Que no me parece completamente como negativo, para nada, ¿no? Y no es que quiera que así, ser como amarillo en ese sentido. Eh, pero me parece que, sin embargo, eh, tanto Segato, a, tanto Aníbal Quijano, tanto, como se llama?, eh, eh, Escobar, hasta cierto punto siempre nos están hablando de ciertos grados de transicionalidad. Y no hay que olvidar que, que igual todos, todos somos diseñadores latinoamericanos, o sea, todos estamos, todos estamos en el mismo barco. O sea, si este barco se hunde, se hunde todo el barco. ¿no? Eh, y por lo tanto, independiente de presumidos privilegios o no, eh, creo que, 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 que para nosotros la pregunta... La pregunta es finalmente cuáles son las estrategias políticas para las transformaciones. Y en ese sentido nosotros hemos adoptado una. Hay 250 que son perfectamente, perfectamente legítimas. Y en ese sentido, como eh, la idea de ir al corazón del imperio, bueno, es, o sea, no, es, trans, es un proceso transicional. ¿no? Hay que aprovechar los espacios eh, para reconstituir de alguna manera nuestro propio discurso. El punto, el punto no es ir allá. El punto es ir cómo. Y ir por qué. ¿Cierto? O invitar cómo. O invitar por qué. Eh, y en ese por qué yo siento que podemos encontrar más puntos en, en comunes que diferencia. No sé si Martino o Caro o quieren hacerse cargo de la pregunta o pasamos a alguna otra pregunta. Yo o si Cristina quiere, quiere, quiere contrapreguntar. Yo quiero comentar algo. Eh, bueno, me parece súper buena la pregunta y no pretendo verla, sino más bien quizás eh, tratar de pensarla desde una posición particular. Yo creo que hay que asumir, y un poco Pablo dijo, lo dijo en su comentario, la posición de cada uno. O sea, siempre estamos generando saberes situados eh, y no podemos hacer, no nos podemos hacer los tontos de que estamos siempre trabajando desde un, desde un lugar y permanentemente estamos negociando con ese lugar. Y en ese sentido, eh, cuando en la presentación que yo hice al menos yo traté de dejar bien en claro de que el debate descolonial no lo, to no lo tomamos como un absoluto, como que nunca estamos pretendiendo eh, erradicar de manera total lo que sería la herencia colonial porque nos parece que es absurdo o es imposible. Eh, creo que es más interesante pensar en esas zonas fronterizas, esas formas híbridas de pensar. Y sobre todo, yo creo que el trabajo que tenemos que, que hacer es, eh, es como una apropiación, ¿no es cierto?, selectiva, crítica, creativa, de cuáles son esos elementos que están haciendo daños de la herencia colonial, eh, cómo los podemos reinventar, eh, cuáles son esas epistemología esa hermenéutica esas sensibilidades, esos diseños que, que esa herencia, digamos, moderna colonial eh, ha tenido un impacto ¿no es cierto? en, la, en la, nuestra civilización pero sin desconocer que nosotros hemos sido criados y formados en esa modernidad eh, no podríamos en el fondo tener esta conversación eh, si no es por esa modernidad tecnológica industrial de la que criticaba Pablo entonces eh, ese sería mi, mi comentario coment, a la, la, la súper buena pregunta de Cristina super Claro, no sé si vamos con otra pregunta. Eh, bueno, quizás no, atenderé eh, esta. Como vengo del, del, del panel anterior, que también es, eh, es activación, eh, quiero también nada, comentarles que uno de, lo, de los corazones y también de, de nuestros referentes y, y bibliografía justamente tiene que ver con el Premio Nacional de Literatura de este año, de El Icura donde él también se hace llamar oralitor no solo escritor sino que y tiene que ver con el hablar y el hacer y quiero solamente decir una cita que tiene que ver con queremos ser nosotros los que diseñemos y controlemos nuestros proyectos de vida creo que también eh, es un aporte y que viene de justamente nuestra cosmovisión, y, y que estamos tratando también de incorporar esto eh, esto, continuamos porque no tenemos tanto tiempo, parece. No, nos quedan, nos quedan diez minutos y ahí, eh, ¿por qué la iniciativa de mostrar un pabellón chileno desde esta perspectiva discursiva? Eh, yo creo que está un poco respondido en general, pero igual me gustaría como, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo ahora? Eh, ¿Cuál es la razón de, de plantear todo esto en este momento? O sea, ¿por qué no hace diez años? ¿Por qué no dentro de cinco años? ¿Martín? Pero no, no entiendo la pregunta. ¿Es por qué hacerla sobre esta, esta temática? Claro, me imagino que la pregunta está orientada como a por qué, por qué ahora. Qué es esta, ¿Por qué esta temática tiene particular interés hoy? Dentro del contexto del diseño, ¿no? Uno podría decir que este... Este es un discurso del diseño que quizá en que es el mundo de la antropología y la sociología lleva mucho tiempo, pero en el, en el mundo del diseño está tomando cada vez más fuerza. ¿Por qué crees tú que, que está tomando fuerza en este momento particular? Hasta el punto tal de, de hacer de la, de la, del pabellón de Chile eh, algo que está tan intensamente vinculado con, con, con esta idea. Sí, o sea, yo creo que todos de alguna manera ya lo dijimos, y tiene que ver con que hay una suerte de, de constatación bastante general que están haciendo distintos autores y también diseñadores, de que las formas de, de solucionar los desafíos, los problemas que tenemos hoy en día, eh, no pueden seguir en el fondo ocupando la misma lógica, eh, el, la, el misma, la misma orientación que estaban a la base, digamos, de los problemas que estamos viviendo. O sea, en el fondo, muchos de los problemas que estamos viviendo tienen que ver con la manera en que se abordaron. Entonces, toda esta De alguna manera, junto con hacerse cargo de, de, del proyecto destructivo que fue la, la, la colonialidad, la modernidad, que no, no es tanto nuestra conversación, al menos en nuestro pabellón, sí lo que buscamos es de qué manera el, el diseño... Puede de alguna manera conectarse con formas de hacer mundo, formas de, eh, de hacer mundos, de diseñar mundos que estaban en, digamos, eh, tiempos eh, primitivos, ancestrales, que, que de alguna manera tienen cierta linealidad con la tecnología contemporánea. Eh, no sé si respondo mucho a la pregunta, Pablo. ¿Tú querías, te querías responder? Eh, yo, yo creo mucho en... Bueno, primero, primero digamos, de que, ver, si, si lo tomara desde una perspectiva nuestra, porque ahora nos juntamos, digamos, los, y también decir los cuatro también es súper injusto, porque te, somos un grupo como de 20 personas, digamos, entre la máquina sí, raza... Es, es, la escuela, eso también es importante decirlo. Artesano, músico diseñadores, o sea, estamos los cuatro acá porque, porque postulamos nosotros, pero en realidad no nos explicamos en un cuarteto, sino, digamos, en un, en un colectivo amplio y diverso. Y bastante, bastante rizomático. Y bastante rizomático. Entonces, si uno se pusiera como en la coyuntura, uno diría, ¿por qué ahora? Bueno, porque sucedió, se alinearon los planetas, digamos, eh, postulamos a este concurso, teníamos estas ideas digamos, y aparecieron. Ahora, ¿por qué aparecieron estas ideas y estamos tan de acuerdo? Creo que, creo que hay algo que eh, distingue al diseño, que es esa capacidad digamos, de articular eh, sensibilidad e inteligencia. Y creo que en ese sentido, digamos, eh, hay una intuición respecto del tiempo, hay una intuición de cómo las cosas están cambiando, que muchas veces es formulable. A veces uno la formula, un poco como pensando en la pregunta de Cristina, tomando prestadas palabras complicadas, distintas, que vienen de otro hemisferio, pero que de alguna forma nos dan claves de interpretación para saber qué es lo que está pasando hoy. Entonces yo creo mucho que independiente del de, eh, análisis racional que uno podría hacer, de las condiciones, digamos, ecosistémicas, de los discursos, de las comunicaciones, hay un sentir, digamos, de época, ¿ya? hay una sensibilidad que, eh, que corre, digamos, y que proviene del hacer, porque yo creo que hoy en día, digamos, las disciplinas que nos encontramos directamente conectadas con la materia, tenemos acceso a ciertas cosas nuevas que están sucediendo. Que no tienen necesariamente las disciplinas que están eminentemente conectadas con la teoría. Eh, las teorías se han mantenido, pero las teorías cada vez son más difíciles, digamos, de usar para explicar lo que sucede. Y creo que en este ejercicio. Eh, de diseño etnográfico, digamos. ¿ah? Tampoco quiero decir de solo diseñadores, porque eh, Martín está con nosotros y es de una intuición y una sensibilidad que no, eh, que no envidia a nadie, pero, pero hay algo, digamos, de, de la conexión con la materia, con los fenómenos, eh, con la cosa directa, que creo que nos pone en, ese, en esa dirección. Es muy esotérico lo que estoy diciendo, pero bueno, lo dije. Sí, pero yo creo que está súper está, está bien mantenernos dentro de ese plano. Eh, bueno, ya estamos en el, en el tiempo, así que eh, nada, quiero agradecer a las, a las ciento y algo personas que estuvieron en algún momento en el, en el público. Esperamos poder haber como abierto este proceso de reflexión, que no es un proceso de reflexión cerrado. Como muy bien dice el profesor Pablo Hermansen, somos nosotros cuatro en este momento dando la cara con respecto a este proyecto, pero en realidad son decenas de personas, artesanos a lo largo de todo Chile, arquitecto, musicólogo, antropólogo, o sea, el, más toda la gente del, del ministerio que está apoyando eh, la creación, más toda la gente que está también en Inglaterra apoyando el proceso de producción, eh, más, más la organización de la bienal, es marco, es más todo lo no humano que también eh, es, un tremendo, es un tremendo factor. y el COVID, etcétera, etcétera. Y, y para nosotros este ha sido un trabajo de, de bastante cariño, de bastante reflexión, y también un poco como en crisis, eh, en crisis, crisis el país, en crisis nosotros, en crisis la política, pero para bien, ¿no? Como estas crisis que, que esperamos que resulten para bien y que ojalá nuestro pabellón y el pabellón de Chile represente también ese espíritu de transformación y, y propuesta que, que nosotros queremos. Eso. Así que muy puntualmente eh, a las 13.30 eh, les agradezco y muchas gracias por haber compartido por nosotros y haberse quedado eh, escuchándonos. Y muchas gracias por su pregunta y nada, aquí estamos eh, para ustedes. Y, y ojalá eh, les guste el pabellón cuando lo, lo terminemos de efectivamente implementar.